花も実もあるエドロポリスは800野鳥。闇に隠れて悪を斬る明るい正義の守り神、その名も秘密忍者隊。何や聞いた、俺たちだ。てやんでい。Hoy presentamos el terror de la isla de prisioneros. La Asociación de Grandes Negocios de Pequeño Tokio y el Gran Dientón están ejerciendo su labor desempolvante. Gran Dientón utiliza la psicología para inspirarlos. El último que termine de sacudir tendrá que sacar una moneda de la fuente de pirañas. En un libreto que desechamos, Dientón confesó que, aunque serio, le gustaba bromear. Momentos después se le ocurre una idea y toma una decisión. Oigan, podemos poner los libros aquí en estos estantes. ¡Brillante idea, Dientón! ¡Ay, ay, ay, echan paja! ¡Ay! ¡Bien hecho, jefe! Esa vuelta de último momento estuvo estupenda. Oh, ¡qué bueno que les gustó! Bueno, regresen al trabajo, son solo extras. Oh. Para no alargarnos mucho, Gran Dientón descubre algo en uno de los libros. No entiendo ni jota. Para mí estos son jeroglíficos. Oigan, esto lo escribió el arquitecto que construyó este lugar y dice que este diseño tiene una gran falla. Pero no dice qué falla. Escrito por Yobiga. ¡Yobiga! ¡Una gran falla! Este podría ser el escándalo que necesitamos para echar al gobierno. ¿Pero quién necesita un escándalo? Si la falla es suficientemente grande, podemos echar abajo el edificio. Si los gobernantes están adentro, caerán con él. Estoy orgulloso de ti, Jerry. ¡Qué idea tan despreciable! Te estás volviendo tan malo como yo. Pero primero tenemos que encontrar esa falla. Pon a Pájaro Malo a investigarlo. Debemos encontrar ese tipo. ¡Yo diga de inmediato! De acuerdo. Yobiga, conozco ese nombre, creo que algo le pasó. Yobiga, conozco ese nombre, creo que algo le pasó. ¿Oh? ¿Pero cómo te atreves a atravesarte? ¡Ya basta, piso! ¡Voy a mandarte a la isla de los prisioneros! Oh, sí, eso es. En unos cuantos segundos, Gran Dientón se comunica con nuestros héroes y los convoca a una junta. Admiradores de los gatos samurai, a un lado, porque cuando oprime el gatillo, los gatos saldrán volando. ¡Gracias! ¡Kabum! Vaya, sí que tienen suerte, nunca tienen que esperar a que pase el autobús. Vaya, ten calma, Paquito, el autobús no debe tardar. Me lo has dicho durante 26 capítulos, mamá. ¿Y eso es todo? ¿Qué? ¿Que la princesa mandó a este Yobiga a la isla de los prisioneros? ¿Se ha mencionado la isla de los prisioneros? Muchas veces, Polly, pero para recordar, la isla de los prisioneros es un lugar soleado y siniestro en el Mar del Sur, a donde la princesa Violeta manda a todos los que la molestan. Cierto, pero ¿no sabe usted por qué mandó a este arquitecto para allá? Él y la princesa jugaban un juego de video. Estaban celebrando la terminación de sus habitaciones reales y de pronto... ¡Guardias, manden a este traidor a la isla de los prisioneros! ¿Qué pasó? ¿Se les cayó el techo encima o algo así? No, accidentalmente le ganó en el videojuego. Bueno, eso fue suficiente. ¿En serio? Pues no le fue tan mal. No, a ella no le gusta que le ganen. Lo que ahora necesitamos es preguntarle a Yobiga acerca de la gran falla antes de que el techo se nos caiga encima. Su misión es marchar a la isla de prisioneros para preguntarle todo acerca de esto a Viga. La bahía de Pequeño Tokio. Gran Dientón ha preparado una lancha, pero no todos nuestros famosos felinos heroicos están contentos con este viaje tan repentino y peligroso. Isla de prisioneros, no me parece que ese lugar sea bueno para vacacionar. Sí, no hay nada como una convención de prisioneros para arruinar un viaje a la playa. Ya basta, esta misión es importante. Olvídense de tomar la siete en la playa y de las bellezas bronceadas. Tenemos un edificio que salvar. ¡Oh, el bote! ¡Qué bien! ¡Pájaro Malo! ¿Qué está haciendo aquí? Obviamente robándome su bote. Los hemos estado espiando. ¡Nunca llegarán a ver a Yobiga! ¡No! ¡No es
es justo, pájaro malo. Tú pudiste ir volando a la isla de los prisioneros. ¡Eres un tramposo! Eso no es novedad, pero el gran Frank, nuestro robot de la semana, no puede volar. ¡Que se divierta nadando! ¡Odio nadar! ¿Qué tan poco considerado se puede ser? Olvídenlo, prefiero ponerme en huelga antes de meterme al agua. Recuerden que soy un gato. ¡Lo saluda el equipo de rescate! ¡Cataladro! ¡Patigato! ¡Qué oportunos! ¿Tienen otro bote? ¡Perdimos al nuestro! No hay problema, por el túnel subterráneo llegaremos a la isla mientras que Pájaro Malo siga navegando por los mares del sur. Sí, yo iré por el aire y les dejaré caer unas sorpresas que traje de recuerdo. ¡Son estupendos! ¡Los gatos samurái por siempre adelante a la victoria! Mientras que Cataladro fabrica el túnel subterráneo, los gatos samurái tienen una duda. ¿Cómo supieron que teníamos problemas? Siempre se meten en todo tipo de problemas. Ese comentario sí que me ha molestado, aunque sea la más grande de las verdades. Esta tarde vi llover. ¡La vida es más sabrosa! La voz ya se le acabó, pero qué manera de frasear. Cuando buceaba por el... No me gusta echarles a perder el concierto, amigos, pero... ¡Oye, me tiraste mis semillas! ¡No te quedes ahí parado! ¡Sácanos de aquí! ¡Más rápido! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué acaso todo tengo que hacerlo yo? ¡Papá, destruyeron la hélice! ¿Qué? Bien, con esa hélice no podrían haber hecho ni una leche malteada. Mientras tanto, Cataladro continúa su tarea. Esto es mucho mejor que nadar. ¿O se equivocan? Pero después... Oye, ¿qué tan lejos está la isla? Ay, mis pobres patas. Cuando menos cuando vas nadando si te cansas te ahogas. Pero en estas circunstancias tenemos que seguir caminando. ¡Tantas oscuridades! ¡Llegamos de noche! Medianoche, cuando la isla de los prisioneros es más tenebrosa. Vaya, una roca en forma de calavera siempre significan problemas. Ahora no podremos arriesgarnos a tomar un descanso. Pero Pájaro Malo también quiere descansar. La barca en que me iré. Mientras tanto, los gatos tienen una buena ventaja en la búsqueda de Yoviga. ¡Qué lugar tan espantoso! La princesa Violeta debería avergonzarse por mandar a tantas personas aquí. ¿Cuáles personas? No he visto a nadie. ¿Por qué se tardará tanto Batigato? Cuando menos podría ayudarnos a buscar desde el aire. ¡Qué horror! ¿Quién se atrevió a tocar mi colita? ¡Ay! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ay! ¡Con que tú eres el gracioso! ¡Créanme! ¡Yo no fui! ¡Pues alguien nos está molestando! ¡Me las pagarás, gracioso! ¡Cuidado, Speedy! ¡Ay, pero qué mal aliento! ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Speedy! ¡Pongan un comercial rápido! ¡Speedy! Amanece y ni rastros de Speedy. ¡Speedy, ¿dónde estás? Hemos buscado cada centímetro de esta jungla y no lo encontramos. No te preocupes, Polly. Tal vez el que no sepamos nada de él es buena señal. Y no, tal vez cayó sobre sus patas por primera vez y nos esté buscando. Nunca ha caído sobre sus patas, pero el que no hayamos encontrado su cuerpo deshecho es una buena señal. Sí, vamos. Ay, debe haber sido una fiesta tremenda. Speedy está en un árbol, pero Pájaro Malo está atascado, cansado. Bueno, ambas. Tú lo has dicho, amigo. Huellas de gatos entelheridos. Llegaron antes que yo. ¿Cómo lo lograron? ¡Basta de preguntas! ¡Vamos a buscarlos, holgazanes!
pasar mal otra puerta a la orilla viva viva. ¡Pasar mal otra puerta a la orilla viva viva! ¡Ay, ya casi llego! ¿No veas hacia abajo? Eso es, odio las alturas. ¡Ya quiero llegar al suelo! ¡Ay! ¡Ay! Caracoles, me pregunto si las cosas podrían empeorar. ¡Ay, ay, ay! ¡Solo era una pregunta! ¡Ay, ay! ¡Ay, un momento! Tal vez esto sea mejor, cuando menos no tengo que caminar. ¡Conductor, ahora solo bájame suavemente, por favor! ¡Mira, tengo cosas que hacer! ¡Oye, ¿quieres propina o algo así? ¡Ay, te dije suavemente, no suéltame! ¿Qué no sabes que no me gusta nadar, pajarraco? ¡Ay, pero sí sé nadar, sí sé nadar! ¡Ay, pececito bonito, déjame, pececito! ¡Ay, quién puso esto aquí! ¡Ay, ay, 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 ay! Tranquilízate, Speedy. El pez seso seco se gastó, no te atrapará. Oh, pero no dejes de nadar. Estás a la mitad de una catarata. Oh, ¿para qué me molesto? Nunca me pone atención. Arréglatela solo, gato. ¿Qué? ¿Veleros? ¿Playas arenosas? ¿Niñas bronceaditas? Vaya, ¿quién sabe qué está pasando? El narrador se enfadó conmigo. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué pasa aquí? ¡Me morí! ¡Ya estoy en el cielo! No, no puede ser el cielo. ¿Dónde estás, narrador? Oh, está bien. Quédate quieto y te explicaré. En el lado izquierdo de la pantalla, la tenebrosa roca en forma de cráneo de la isla de prisioneros. Ese es el lado que se ve desde pequeño Tokio. Pero a la derecha, del otro lado de la isla, un estupendo centro turístico completamente oculto de las miradas espiantes de la princesa Violeta. ¿Quieres decir que estos son los prisioneros de la isla prisioneros? Claro, vaya castigo, ¿no? Échale un vistazo a esa estatua. Oye, es la princesa Violeta, veamos qué dice. En memoria al más dulce sonido que un ciudadano de pequeño Tokio puede llegar a oír. ¡Gato! ¿Ah? ¡Voy a mandarte a la isla de los prisioneros! Vaya, si tan solo se enterara, veamos qué hay por acá. Bien, bien, ya entendiste. Eso es lo último. Eso es lo que se va en el pequeño Tokio. ¡Oigan, el patigato! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, Speedy! Por fin pensé que nunca llegarías aquí, amigo. ¿Por qué te tardaste? ¿Por qué me tardé? ¿Qué estabas haciendo mientras que tú bailabas? Yo por poco muero en esa selva. ¿Dónde estabas? Oye, creí que nuestra misión era encontrar a Yovida. Ya lo hice y pensé en divertirme un poco. ¿Él está aquí? ¡Claro! Esta es su casa. Vamos, te llevaré a conocerlo. ¿Qué te parece? Creo que viene. ¡Hola, yo! ¡Hola! ¿Cómo te va, señor? ¿De verdad eres el Yovida? El único Jim persona. Caracoles, amigo, tenemos que hablar. Sí, Batigato ya me contó todo acerca de tu misión secreta. Con gusto te hablaré acerca de la falla. Pero mientras platicamos, vamos a divertirnos. Mientras que la fiesta comienza, los demás llegan a la playa. La agonía por Speedy da paso a un gran asombro. ¿Eh? ¡Cielos! ¡Qué sorpresa! ¡Estoy sorprendido! No hay nada como chicas hermosas para ayudar a que se olviden las penas. Todas las que quieran salir con un superhéroe, fórmense de dos en dos aquí. ¡Qué bien! Permíteme ver si entendí correctamente. Tú eres el genio que está detrás de todo esto, ¿verdad? Soy demasiado modesto para admitir ser un genio, pero sí, logré maravillas. Sí, cuando llegué aquí, esta isla era una porquería tropical. Pero gracias a mis conocimientos y al esfuerzo de mis compañeros, es un paraíso tropical. Hay noticias, estimados compañeros. Llegaron más invitados hambrientos de sol desde pequeño Tokio. Conozcan a Polly y a Catalagro. ¡Hola, amigos! ¿Dónde han estado? ¡Speedy!
Bob y Gato. Fue una emocionante reunión. ¿Cómo te atreves? Ay, ¿tú estamos más ocupados y tú pasándotela aquí como millonario? ¡Pásate de millonario! Yo también iba a buscarlos, pero un pez gigante me emboscó. Oye, Polly, ¿dónde está Guido? ¿Dónde más? Está en la playa coqueteando con hermosas chicas. Espero que cuando menos, antes de que comenzaras a divertirte, averiguaras algo acerca de la falla. Estaba a punto de hacerlo cuando tú me golpeaste al saludarme. Señor Viga. ¿Qué? ¿Eh? Speedy, qué gusto me da verte. Tenemos problemas. ¿Oh? ¿Con esas chicas? No, con el robot de pájaro malo. Scooby-Dooby-Dooba, ahí va. ¡Cuidado! Frank es famoso por sus fiestas, pero a veces exagera. ¡Ey, Hidari Kingoro! ¡Hidari Kingoro, tsurete koi! ¡Eso es, Frank! ¡Destruye este lugar hasta que esos tontos nos entreguen a Yoviga! Mejor ríndete, pájaro malo. Ese montón de tuercas oxidadas y tus tropas no te conseguirán al señor Viga. ¡Correcto! Porque nosotros ya lo tenemos y el señor Viga no tiene ganas de salir a jugar contigo. Pero yo jugaré para ti con un poder pasional. Considerando nuestros enfrentamientos anteriores, ríndete de una vez. Porque somos... ¡Los gatos samurái! ¡Y el equipo de rescate! ¡Acábenlos! ¡Ataque! ¿Amenazas modular? Bueno, ya lo acabé. ¡Ah, sí! ¡Ay, después lo admito que me equivoqué! ¡No me hagas perder la cabeza! ¿Y eso qué? ¿Así te puedes dividirte? Pues yo me encargaré de que quede dividido. ¡Ay, tengo malita! ¡Paso a paso! ¡Voy corriendo! Nosotros somos el equipo de rescate y por eso estamos aquí. Tienes razón. Diciendo eso, Batigato y Gataladro movilizan sus mochilas para crear... la más tonta arma que ha aparecido en esta serie. El rotón destructor de robots cantantes. Se los dije, pero oigan, somos en el equipo de rescate y además funciona. ¡Recórcholis, Gran Frank! ¡Vuelve a unirte! Es muy fácil para ti decirlo, pero no me hallo. Así está perfectamente bien, cacatúa armable, porque por molestar y por imitar a un verdadero gran cantante, te voy a desaparecer a un lado. Ustedes ya lo han visto, fanáticos, y lo están volviendo a ver. La flama rosa giratoria, la útil funda de dos lados, mientras que Speedy desenfunda la espada mágica Jinsu y la casi nunca mencionada espada compañera Pinky. Para los que hayan notado que tiene dos espadas. ¡Poder Jinsu al ataque! ¡No! ¿Listos para pasar? ¡Tarán! Así que esta carta que trajiste la manda yo, Viga, y nos dice en dónde está la gran falla. Vientón recibió una carta. Encuéntrala, róbala. Tengo que saber dónde se encuentra esa gran falla. La falla está en las tablas del suelo del ala norte, en las habitaciones de Seymour, que son de... ¡Ay, dónde! No está tan mal. No, y tampoco lo es la vida en la isla de prisioneros, donde los gatos están bronceándose un poco y descansando hasta que Gran Dientón los vuelva a necesitar. Pero mientras se divierten, Yoviga sabe que el secreto de la isla de prisioneros está a salvo con ellos. La princesa Violeta no puede castigar a todos, aunque con un lugar como este, ¿quién quiere quedarse en pequeño Tokio? ¡No!
ちをクビにしろって。ワンコの神様、まさか。え、ドジが多いから本当にニャンキーをクビ？そりゃないよ。そんな時、カラカラ一族が動き出しやがった。おいらたちはどうしたらいいんで。次回、キャットリンでペアンで、え、ニャンキーが解散。